Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el jugador de Zacatepec Selva Cañera, Francisco Chávez Alanís. Habla del tropiezo del equipo cañero de 3-1 ante el equipo de Guerreros Pericues en la fecha 32 de la Liga TDP. Paco, pues desafortunadamente el día de hoy se pierde, ¿no?, el juego. Ya están en liguilla, pero muchas cosas que ajustar, ¿no?, de cara a la liguilla, y duele, ¿no?, la derrota. Pues sí, duele en verdad, porque cometemos muchos errores atrás en la defensa y estamos muy desconcentrados. Y duele perder el primer lugar. ¿Faltará el capitán, Luis Adame, en la defensa? Pues los que estemos tenemos que sacar el partido, no tenemos que preocuparnos por la gente que está afuera ahorita. ¿Qué le pasa al equipo? Porque yo un momento en el segundo tiempo noto que hay muchas distracciones. Pues sí, pues perdemos la concentración, nos confiamos mucho y pues también tenemos que perdonamos mucho. Si las metemos nos vamos fácil. ¿Cayeron en exceso de confianza en este partido entonces? Pues sí, pero pues podemos rescatar que seguimos haciendo buen fútbol y pues no se nos ha dado meter los goles también. ¿Qué le dices a la afición que vino a apoyarlos? Pues que se nos siga apoyando y ya entremos a liguilla, que vengan más gente para poder apoyarnos. A ajustar muchas cosas, ¿no?, esta semana y pensar en el siguiente partido, ¿no?, para el cierre contra Águilas Guagro. ¿Cómo jugar la Guagro? Sí, pues prepararnos para sacar un buen partido el siguiente sábado. ¿Un mensaje que le quieras dejar a los seguidores de Portal Deportivo? Que sigan siguiendo la página y estén al pendiente de toda la información. El equipo de Zacatepec Selva Cañera regresa a los entrenamientos, ahora pensando en el duelo ante Águilas Guagro el sábado 4 de mayo a las 15 horas desde el Estadio General Emiliano Zapata. Reportó para Portal Deportivo desde el Estadio General Emiliano Zapata, Enrique Vázquez Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.